Hola, ¿qué más? Pues bienvenidos otra vez. Para los que no me conocen, yo soy Estefanía Gómez y los quiero invitar a que se suscriban a mi canal. El día de hoy me están viendo en un lugar diferente, en un espacio que nunca había grabado, y es porque este video también es un video muy diferente a lo que normalmente hago. Ya lo pueden leer en el título, hoy voy a estar haciendo el story time de mi parto, que fue por cesárea, y también les voy a estar dejando unas imágenes que grabamos del día del parto. Para comenzar, comencemos hablando de mi postura frente al parto, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, lo que yo quería. Para serles muy sincera, yo le tenía pánico, pavor y lo que le sigue al parto, fuera parto natural o parto por cesárea. Yo le tenía demasiado miedo, incluso en algún momento dije, yo no voy a ser capaz de ser mamá por el miedo que le tengo al parto. Eso era algo que yo pensaba ya hace muchísimos años. Ya después, con el tiempo, dejé como de pensar en eso. Llegué a buscar videos de parto natural y parto por cesárea, a ver cuál me parecía menos peor, pero bueno. Yo siempre anhelé ser mamá, fue uno de mis sueños más grandes. Y yo siento que uno finalmente pues como que se le va olvidando pensar como que toca parto así. Cuando yo me vi en la realidad, cuando me dio la prueba de embarazo positivo, una de las primeras cosas que yo pensé fue, pucha, ahora sí me tocó un parto, fuera natural o por cesárea. Yo inmediatamente empecé como a pensar en eso. Y vos contás que estás en embarazo y llegan las 1500 historias de partos, y por lo general no son historias buenas. Y empieza la gente a contar, ah, fulanita de tal casi se le muere el bebé en el parto, a Peranita la volvieron nada, a Sutanita le tocó un desgarre y la tuvieron que coser, a la otra le dejaron el bebé hospitalizado. O sea, cuentan demasiadas cosas que yo, la verdad, les digo una cosa: si ustedes están en embarazo, eviten escuchar cuánta historia negativa les quieran contar. Eviten ver videos de partos que no son agradables. Yo por eso estoy grabando este, porque el mío fue un muy buen parto. Y si ustedes ya pasaron por esto y su experiencia no fue muy agradable, eviten contarle también su experiencia a las mujeres que están ya en ese proceso. Porque uno en embarazo es súper susceptible y es una esponja y todo lo absorbe. Y uno se puede traumar muy fácil, uno en serio que se carga de un montón de cosas, uno se pone súper susceptible. Yo llegué al punto en el que incluso hay veces que yo sentía que yo no podía como descansar bien de pensar en muchas cosas del embarazo, pues no solo el parto, de muchas cosas. Entonces, si ustedes ya pasaron por esto, a no ser que sea pues como decir, mira, a mí me pasó esto, pero entonces para evitarlo puedes hacer esto, pero no lo hagan con la intención de contar el super drama, la super historia de terror, porque en serio que eso no es para nada beneficioso para una mujer que está en embarazo. Yo decidí contarles mi historia porque mi historia fue muy diferente, porque yo tenía muchos conceptos erróneos de lo que era un parto por cesárea, y yo siento que puedo aportarles en algo contándoles mi historia. Yo como tal me di cuenta que estaba en embarazo súper rápido y empezamos controles al primer mes de embarazo. Desde el primer control yo le dije a mi doctora, doctora, usted me conoce, usted me ha llevado diferentes procesos, usted sabe el miedo tan grande que yo le tengo al parto. Así que si usted considera que lo mejor para mí es un parto por cesárea, hágame una cesárea. Y si usted considera que yo soy capaz de tener un parto natural, pues vamos por un parto natural. Pero yo la verdad tenía demasiado miedo, pero ella me dio un respaldo súper grande, ella me dio mucha libertad, ella me dijo, bueno, tú eres capaz realmente de tener un parto natural, no hay nada que te lo impida, pero si tú sientes en algún momento que la parte mental está súper afectada por pensar en el parto, si tú sientes que no vas a ser capaz con un parto natural, no te preocupes, que programamos cesárea. Y eso fue algo que fue muy bueno para mí, porque me dio esa libertad de elegir. Ella me decía, yo he tenido pacientes que de verdad por la parte mental no han sido capaces, y ha sido antes un trauma, ha sido algo peor para ellas, entonces eso es muy respetable. Ella me decía, yo siempre voy a estar más de acuerdo en un parto natural, hay muchos más beneficios, pero también hay otros métodos, y pues también está la opción de una cesárea, y hay mujeres que realmente es mucho más beneficioso que lleguen a una cesárea a un parto natural, porque no solamente la salud física, sino también la salud mental. Sin embargo, con el tiempo yo empecé como a mirar videos, como les digo, de cosas positivas, empecé como a estudiar un poquito, a ver como formas de que el parto fuera menos doloroso y demás, y yo dije, bueno, yo sí quiero como que un parto natural, y empecé a meterme más en el cuento de querer un parto natural y apuntarle al parto natural. Cada mes que yo iba a control, la doctora me preguntaba, ¿cómo vamos para el parto? Pues yo empecé como un poquito dudosa, al pasar del tiempo empecé como más segura, y me acuerdo mucho que cuando llegamos al sexto control, ella me preguntó, ¿cómo vamos? Siempre me lo preguntaba, y yo le dije, yo no, doctora, súper seguros, vamos por parto natural. Pero yo sí tuve algo súper claro, y fue que yo nunca me cerré en que tenía que ser de una forma. Yo no dije, tiene que ser parto natural, cesárea ya ni a palo. No, yo siempre dije, de la forma que tenga que ser, de la forma que sea mejor para las dos. Entonces yo le dije, pues doctora,
yo quiero un parto natural, pero ya si no se puede un parto natural o si toca por cesárea, también estoy completamente abierta a esa posibilidad. Ya me decía, eso es lo mejor que pueden hacer, que estén abiertas a todo. Porque cada embarazo, cada bebé, cada parto, todo es un mundo y cada mujer lo vive de una forma diferente. Ninguna experiencia es igual a la otra. Aun cuando yo pueda volver a caer en un embarazo y pueda tener otro parto, no va a ser exactamente el mismo parto. Entonces es muy importante que aprendamos a no comparar las experiencias de los demás con la mía, o a frustrarnos porque a fulanita le fue súper bien y a mí no me fue tan bien, o porque a esta le fue súper mal y a mí me fue bien, entonces por mí mejor. No, aprendamos a que todas las mujeres vivimos cosas diferentes y que tenemos que tener la mente completamente abierta a que nos puede pasar cualquier cosa. Bueno, entonces con la doctora siempre teníamos como el control primero y luego pasábamos a hacer como una ecografía muy de chequeo. Ese día cuando tuvimos la ecografía del sexto control, ella me dijo, bueno, no vamos a seguir ni tu voluntad ni la mía, vamos a seguir la voluntad del de arriba, vamos a seguir la voluntad de Dios. En este momento la bebé está sentada. Yo tenía en ese momento 26 semanas de embarazo. Ella me dijo, la bebé está sentada. Todavía se puede voltear, todavía hay bastante tiempo, pero puede ser una señal de parte de Dios. Y yo dije, yo pues sí, realmente puede ser eso, puede ser como una señal. Y me dijo, pues igual todavía hay tiempo de que se gire. Yo desde ese momento empecé a mirar como cosas en internet, como cómo ayudar a que tu bebé se ponga en la posición de para nacer. Empecé a mirar un montón de cosas, decían que gatear, que una hamaca, que nadar, un montón, de cosas. Entonces en ese punto fue cuando me pasó una de las cosas como más pesaditas en el embarazo. Cuando yo abría cajitas de preguntas en Instagram, una de las preguntas que más me hacían es, ¿vas a tener tu bebé por parto natural o por cesárea? Pues hasta ese punto yo no sabía cómo iba a ser el parto, porque realmente uno no sabe cómo va a ser, a no ser que desde el principio te digan, por tu condición de salud, por una cesárea previa, por lo que sea, te toca otra cesárea, pero realmente pues tú no sabes cómo va a ser el parto. Yo decía, pues mi intención es un parto natural, pero parece que me va a tocar cesárea porque mi bebé está sentada. Un montón de comentarios empezaron a generar a raíz de yo contar que mi bebé estaba sentada. Entre los comentarios hubieron comentarios que no eran muy sanos para mí, porque empezaron varias personas a decirme que era muy probable que entonces mi bebé naciera con displasia de cadera. Le estaban haciendo ese comentario a una persona que no sabían que nació con pie chapín equinovaro. Yo nací con esa condición. Mis papás desde que nací tuvieron que lidiar como con esa condición, tuvieron que llevarme a muchas terapias. Yo fui sometida a varias cirugías desde muy bebé, entonces inmediatamente a mí me dio mucho miedo, porque aunque la displasia no es algo tan fuerte como lo que yo viví, yo dentro de mí pensaba, yo no, otra vez me va a tocar repetir como la historia que le tocó a mis papás, de tener que estar llevando una vez a tratamientos y demás. Yo pensaba, estamos en una pandemia, que estar yendo a un hospital no es lo mejor. O sea, yo empecé con una carga mental súper fuerte, e incluso pues como que esa fue la parte que me quitó un poquito el sueño, que yo decía, no, esto no puede ser, entonces mi bebé van a hacer con esto. Me decían, van a hacer con la cabeza así, van a hacer los pies así, entonces le va a dar yo no sé qué. No, la verdad fueron un montón de pensamientos que se vinieron como en ese tiempo para mí muy negativos, y que yo dije, no, yo no puedo estar contando abiertamente esta parte como de mi embarazo, porque yo siento que me está afectando. Por eso yo les digo, tengan mucha prudencia con lo que le dicen a una mujer en embarazo, demasiada prudencia. Y ustedes, las que estén en embarazo, no se pongan a escuchar todo lo que les dicen, porque la gente es muy indiscreta. Bueno, entonces lo normal y lo que se espera es que el bebé se gire antes del séptimo mes. Si para el séptimo mes no se gira, las probabilidades son menos, pero no quiere decir que dejan de existir las probabilidades. Yo volví exactamente a los 7 meses, como de 30, 31 semanas más o menos a control. Volvimos a ver, uno se aprende a conocer súper bien, y yo me tocaba la barriga y yo decía, acá está la cabeza, mi bebé sigue sentada. Vuelvo al control, efectivamente por la ecografía nos damos cuenta que la bebé seguía sentada. Las probabilidades se iban mermando de que se girara, pero realmente pues sí se iba a voltear, sí iba a voltear. Lo que sí me dijo la doctora fue, ya está muy grandecita la bebé, si la bebé se va a voltear en este momento, tú lo vas a sentir el movimiento. Ese movimiento nunca lo sentí, porque mi bebé nunca se volteó. Cuando fuimos como a ese control, fue que yo llegué a mi casa y que yo dije, ya, voy a soltar esto. Yo le pedí a Dios que hiciera su voluntad. Incluso yo un día le dije, yo, Dios mío, si es tu voluntad que nazca por cesárea, que se quede sentada. Yo, bueno, sí, si yo le pedí a Dios esto, que Él hiciera su voluntad, yo porque no estoy confiando en Él.
y solté completamente esa situación de pensar, mi bebé está sentada, me va a tocar cesárea, solté completamente, yo dije, bueno, que sea la voluntad de Dios. Hay algo que a mí me daba también mucho miedo y era vivir como un parto doble, como vivir el proceso de un parto natural completamente, contracciones, dolores, dilatación y demás, y que al final me tuvieran que hacer una cesárea de urgencia. Ustedes no saben, yo pensaba en eso y yo le pedía a Dios, y yo, Dios mío, cesárea o natural, pero que no me vaya a tocar vivir eso, porque me parecía súper traumático, como les digo, porque uno escucha historias y las historias le afectan a uno mucho la parte mental de las cosas de la vida, que todo apuntaba a que tenía que ser cesárea, y si era una bebé podálica, una bebé que estaba sentada, me tocaba una cesárea programada. Ya después de eso llegué a la semana como 35 con la doctora y la bebé seguía súper sentada. Yo igual ya estaba súper tranquila, mi familia, ay no, pero ¿por qué? Haga tal cosa para que se voltee. Yo, no, ya no se va a voltear, y si no se voltea pues no hay problema, ya, pues si tiene que ser cesárea, si tiene que ser. Yo aprendí como a relajarme con esa parte, yo decía, pues la voluntad de Dios y listo. A mí me tocaba ir donde otro ginecólogo porque mi ginecóloga ya no estaba atendiendo partos, entonces ella nos recomendó con otro ginecólogo que estaba en Medellín, que estaba en la clínica donde nosotros queríamos tener la bebé. Entonces ya fuimos a conocer a este ginecólogo. Cuando llegamos, él empezó de una a hacer cuentas, bueno, empieza el trabajo de parto, por ahí 40 minutos se demoran llegando, me llaman de una, a la hora que sea, y yo le dije, yo, doctor, pues yo no sé si a mí me vaya a tocar un parto natural, porque mi bebé hasta hacía como 3-4 días que había tenido una ecografía, estaba sentada, y me dijo, ¿cómo así? Y me dijo, bueno, venga, miremos. Yo le dije, yo estoy casi segura que sigue sentada, porque como les digo, yo me tocaba y le sentía la cabeza. El doctor miró en la ecografía y efectivamente la bebé seguía sentada, entonces dijo, bueno. Incluso nos contó la historia de una paciente que ya estaba lista para tener el bebé. El bebé estaba sentado y mientras subían 3 pisos en un ascensor para llegar a la sala donde le iban a hacer la cesárea, y cuando se hizo la cesárea el bebé ya estaba en la posición correcta, y él quedó como que, pero por Dios, yo acabo de verlo en la posición podálica. Entonces él nos decía, realmente es algo que puede pasar hasta el último momento. Nos dijo que nos diéramos como 2 o 3 semanas más. Yo estaba, creo que en la semana 36, nos dijo, vamos a esperar hasta la semana 38. En la semana 38 ya tomamos una decisión. La semana 38 yo la cumplía un lunes y yo tenía el control ese día. El domingo anterior a ese control yo empecé con contracciones. Yo empecé con contracciones, pero de estas de falsas que llaman las de Braxton Hicks, que son como que se tensa la barriga, se pone así dura, 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 pero realmente no son contracciones que duelen. Yo ya tenía contracciones de ese tipo desde el 6º mes. Pero ese día me empezaron las contracciones como con un ritmo, o sea, eran cada hora me daba una contracción de este tipo. Igual faltaba mucho tiempo para que las contracciones fueran que lo que recomiendan, que son cada 3 minutos. Entonces el doctor nos dijo ese día como, a partir de ese momento, cuando quieran, díganme en qué fecha programamos, porque ya tocaba programar cesárea. Semana 38 era como misión casi imposible que la bebé igual se fuera a girar. Entonces yo le conté lo que había pasado el día anterior, que yo estaba con contracciones, el lunes también estuve con contracciones periódicas de cada hora, y él dijo, no nos podemos arriesgar, es muy 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 riesgoso que tú empieces trabajo de parto con la posición que tiene tu bebé, porque nos puede sacar un pie. Entonces eso ya hace que la maniobra con la que se tenga que tener el parto sea súper compleja, entonces yo no te puedo dejar ir hasta ese punto. Él me dijo, pues igual están cada hora, hay mujeres que duran con las contracciones cada hora muchos días, y no eran contracciones como de dolor, sino como les digo, las que tensan la barriga. Entonces él me dijo, bueno, mañana es un poco complejo organizar agenda, dejemos la cesárea para el miércoles mientras organizamos todo, sin afán, sin preocuparnos, y bueno, así tomamos la decisión. Sería entonces el 28 de octubre. Ese día fuimos a terminar algunas cosas que faltaban para el nacimiento de la bebé. Nos faltaba, por ejemplo, la silla del carro, porque la que teníamos no nos sirvió en el carro, entonces necesitábamos una silla más pequeña. Me tocaba ir a recoger el extractor, hicimos 20.000 cosas ese día. Al otro día las contracciones empezaron con una fracción de tiempo menor, empezaron cada media hora, 40 minutos. Yo le escribí al doctor y el doctor me dijo, bueno, vamos a monitorearlas, y las contracciones empiezan Q3 dentro de una hora, fue que me dijo, como que empiezas con 3 contracciones dentro de una hora, te vienes de urgencia para la clínica. Yo también ese día solté lo que llaman el tapón mucoso, entonces bueno, las contracciones se conservaron en media hora, 40 minutos, entonces no fue necesario
Ese día incluso me pude pintar la barriga con mi esposo, nos despedimos como de la barriga, estuvimos súper tranquilos, empaqué todo así como con toda la tranquilidad del caso, muy bueno, en serio, una cesárea programada, porque vos lo haces todo como de una forma más relajada y vos ya sabes, este día casi que la hora. Ya el 27 se comunicaron conmigo de la clínica, me dieron las instrucciones de parte del anestesiólogo. Yo podía comer hasta las 5 de la mañana y podía tomar líquidos hasta las 9 de la mañana porque me programaron para la 1 de la tarde. Ese día me levanté a las 5 a comer algo para que no me fuera a dar mucha hambre. Y yo les puedo decir una cosa, hasta el día que nació mi hija vomité porque ese mismo día lo que me comí a las 5 de la mañana, como a las 8 de la mañana ya lo estaba vomitando. Ya nos fuimos con calma, con tranquilidad. Acá ya empieza realmente la historia del parto, pero lo otro era como importante. Ya nos fuimos con tranquilidad para la clínica, nos hicieron el ingreso, me puse la bata, mi esposo también se puso el traje pues para poder entrar conmigo a la cesárea. Ya pasé a la parte de preparación. Yo entré con unos nervios impresionantes, ya sí me estaba cogiendo un susto súper grande. En ese punto incluso me tomaron la presión y tenía la presión súper alta del susto tan grande que yo ya sentía. Y la enfermera me dijo, pero ¿por qué estás tan asustada? Y yo le decía, por la anestesia, por la raquidia, porque uno le dicen muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo estaba súper preocupada y ella me dijo, no, realmente duele mucho más la canalización, que son dos venas, una por acá y otra por acá. Me dijo, duele mucho más que lo que duele la anestesia, la anestesia no duele. Y tenía toda la razón del mundo, dolía mucho, mucho la canalización, pero lo otro no dolía nada, y la canalización pues te cogen y listo, eso ya no queda doliendo. Yo les puedo decir algo, y es que desde el momento en el que yo quedé en embarazo, yo empecé a poner en oración a las personas que iban a ser parte de mi proceso de parto, fuera cual fuera la forma en la que fueran a ser mi bebé. Ese día, después de que me canalizaron, ya pasó mi esposo a la sala de preparación conmigo, luego empezaron a acercarse todas las personas que iban a ser parte del proceso. Empezó, se presentó el instrumentador, las enfermeras, se acercó la pediatra, se acercó mi ginecólogo, el anestesiólogo, todos se fueron acercando. Fue un equipo como súper chévere, yo me sentí como en muy buenas manos, la verdad. Después de eso ya me pasaron al quirófano como tal. Fue muy buena la experiencia, el anestesiólogo todo el tiempo me decía qué me estaban haciendo, no era yo como, muévame como muñeco para acá y para allá, no. Él empezó, te vamos a lavar la espalda, vas a sentir esto, vas a sentir lo otro, que fue algo como muy grato, la verdad, para mí, porque yo sentía como que estaba acompañada. En ese momento no pudimos grabar nada porque mi esposo quedó en la parte de afuera con el ginecólogo y yo estaba adentro con el anestesiólogo. Ya cuando me pusieron la anestesia, me acostaron con los brazos abiertos. Yo escuchaba a algunas mujeres a las que las amarran porque no saben cómo van a reaccionar con la anestesia. Yo ya había sido sometida a anestesia varias veces porque, como les dije, yo nací con esa condición en los pies y desde muy pequeña me realizaron cirugía. Ponen como una tela, tú estás acostada y ponen una tela acá para que tú no veas realmente como todo ese proceso, porque dicen que hay mujeres que se alarman mucho por la sangre y yo creo que es lo mejor uno no ver como tal todo tan directo. Y bueno, si yo estaba temblando en sala de preparación, ustedes no se alcanzan a imaginar la tembladera tan horrible que yo tenía cuando entré al quirófano. Aparte, los quirófanos son helados, entonces yo era así, con una tembladera horrible. Incluso el anestesiólogo mismo dijo, no, ella está temblando demasiado, ella está demasiado nerviosa. Mandó a traer una de esas manticas térmicas que es como con aire caliente para ayudarme, porque yo estaba en serio temblando una cosa, pero que yo no les sé ni explicar. Ya después de que entonces yo estaba acostada, el doctor me empezó a explicar las fases de la anestesia y me decía, sí, la primera fase es la pérdida como de la sensación de calor y frío, entonces me tocaba con algo súper frío, acá lo sentía, del pecho para abajo no sentía nada. Luego me empezó a decir, vas a mover los pies, los podía mover, las rodillas no las movía. Y por último, ya no podía mover los pies, entonces es una sensación súper rara porque tú no puedes mover absolutamente nada, pero tú sientes que te tocan. Es algo muy extraño, la verdad, pero no hay sensación de dolor. Lo primero que hacen es poner una sonda para orinar y ya tú empiezas a sentir que te mueven, pero tú no sabes qué están haciendo. Ya en ese momento entró mi esposo, fue algo muy bonito para mí, fue un apoyo impresionante. Yo digo, es de las mejores cosas que me pudieron haber pasado, poder haber tenido a mi esposo a mi lado. Él entró, fue un apoyo muy grande, él me decía, tú eres capaz, vamos con todo, ya vamos a conocer a Lunita. Fue muy bonito ese momento. Entonces pues ya tú sientes que te mueven, que hacen, que hablan, que dicen todo, pero tú realmente estás ahí como sin mayor opción de hacer cualquier cosa.
El anestesiólogo fue muy, muy querido y él me iba contando todo. Entonces él me decía como, ya van a ser tu bebé, prepárate que ya van a ser. Entonces en ese momento fue que empezó mi esposo a grabar. Yo les voy a ir contando un poquito y les voy a ir mostrando algunas escenas. Como la bebé estaba en esa posición podálica, estaba sentadita, el doctor debía hacer como una maniobra específica para sacarla. Él nos decía, yo intentaba con estos dos dedos, después nos contó, pero cada que yo metí este dedito para sacarla, como cogita acá de un ladito como de la caderita, la bebé se devolvía del otro lado. Entonces fue un poquito como tediosa la parte para sacarla, pero ya la lograron sacar. Mi bebé nació a la 1:44 de la tarde. Entonces ya mi bebé nació, dijeron 1:44 de la tarde. En ese momento escuché yo el sonido más lindo que pude escuchar en toda mi vida. Escuché el llanto de mi bebé. Es una cosa que solamente las mujeres que lo hemos vivido lo podemos describir. Es una sensación como que vos volvés a nacer, como que te llena de vida. Fue algo muy, muy, muy lindo realmente para mí. Ay, tan lindo. Muy bien, muchas gracias. Ya mi bebé entonces lloró, le sacan pues como sus moquitos y sus cositas. No me la podían poner inmediatamente en el pecho porque como era una cesárea yo tenía la herida abierta y era muy delicado. Había que cuidar muy bien esa zona de una infección, de que le entrara una bacteria. Entonces si me ponían a la bebé podía orinarse, hacerse popis, podía contaminar esa parte, entonces no se podía de inmediato. Sin embargo, pues me la trajeron, me la pusieron acá al lado del rostro un momentico, luego se la llevaron con mi esposo todo el tiempo estuvo con ella, se la llevaron, la pesaron, la midieron, le pusieron un pañal, un gorrito, ya después me la volvieron, me la llevaron, ya sí me la pusieron en el pecho por un tiempo. Eso también es una sensación muy linda, ya cuando tú lo sientes, porque yo decía, hace nada la tenía era acá guardadita en la barriguita y ya la puedo sentir y la puedo tocar en mi pecho. Ya después de eso se la volvían a llevar, la terminaban de vestir, se la entregaban a mi esposo y a mí me terminaban como de cerrar la herida y ya después salí a sala de recuperación. En sala de recuperación también fue muy bonito porque en una sillita me estaban esperando mi esposo y mi hija, que fue también un momento muy lindo que ya estábamos como por fin los tres. Ya después estuvimos en sala de recuperación, después de eso ya después llegó mi doctor, me explicó cómo había sido la cesárea, me dijo un vasito que nos dio un poquito de dificultad como tal en la cesárea porque estaba sangrando mucho, entonces no te asustes si en la herida sangras un poquito en ese puntico. Ya después de eso pasamos a la habitación, estuvimos los tres toda la noche. Bueno, esa noche como tal no se duerme nada porque cada hora entra una enfermera a monitorear a tu bebé, a monitorearte a ti, a ponerte medicamentos. Entonces es súper difícil pues descansar como tal, aparte que vos quedas como súper cansada. Yo vine a comer como a las 7 de la noche, realmente no me había dado ni hambre, yo creo que de la emoción y de todo no me había dado hambre. Antes de la cesárea sí, pero después como que se me olvidó hasta que tenía hambre. Ya es una noche larguita, es una noche pesadita, de ahí en adelante empiezan todas las noches largas y pesadas, pero todo hace parte del paseo. A mí en la madrugada me quitaron la sonda para orinar, porque realmente pues por eso yo no me podía como parar de la cama. Yo siento que algo que fue muy exitoso para mí en la recuperación de la cesárea fue que fue una enfermera y me dijo, te vas a parar y te vas a parar de una derecha, no encorvada. Yo me paré de una derecha y me dijo, vas a caminar despacio, pegadita de las cosas en la habitación. Yo de una empecé a caminar, yo sí me sentí un poquito mareada, pero fue algo muy leve. Yo puedo decir una cosa, yo no sentí realmente dolor de la cesárea. Solamente me dolió un día que estornudé y que el puntico ese que me había quedado como molestando, me dolió muchísimo, pero de resto no me dolió nunca más la cesárea. Yo vivo en un quinto piso y para mí era el reto poder subir 5 pisos después de una cesárea, porque me decían también que eso era muy difícil. A mí me fue tan bien en la cesárea que yo subí como si nada esos 5 pisos, pues no obviamente cargando la bebé, subí yo sola, pero me fue súper bien pues subiendo los 5 pisos, que era como en la otra parte que yo le tenía como miedo. Al otro día que nació la bebé fueron a vacunarla, la bañaron con gasitas, incluso ese día le pusimos las areticas porque nos recomendaron ponérsela lo más chiquita posible para que no hubiera dolor. Pero bueno, realmente yo puedo decir una cosa, a mí la cesárea no me dolió, mi cesárea fue muy pélvica, fue muy 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 bajita porque fue programada, entonces eso ayuda mucho
como en esa parte. Me cerró súper bien, me quedó como un talloncito, una cosa así pues mínima, porque hay muchas mujeres que evitan la cesárea también por la parte estética, pero realmente pues ni dolor, ni hubo pues como que me pusieran a penar, que era lo otro que me daba miedo, ni hubo algo como pues como feo o mal hecho por parte pues del médico, ¿no? Todo realmente salió súper, súper bien. Y bueno, ese es el story time de mi parto, así fue como llegó Ana Luna al mundo. Espero que les haya gustado este video, que no se hayan aburrido. Y nos vemos en una próxima ocasión. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante. Hasta la próxima. Chao.